Security of migrants, refugees and asylum seekers returned to the Northern Triangle countries. And it was requested by a number of civil society organizations who will announce themselves as they speak. At the request of the Secretariat for this hearing, and as you are the only ones who are going to speak to us, and we need you to supply us with as much information as possible, we are going to give you 40 minutes. Thank you. If you could start. Muchas gracias. Buenos días, comisionada, comisionados, integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de los estados, colegas de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones hermanas. Mi nombre es Erika Guevara Rosas y soy directora para las Américas de Amnistía Internacional, y me complace presentar a quienes hoy nos acompañan en esta mesa, además de la presentación conjunta de esta audiencia sobre denuncias de violencia e inseguridad en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de países del Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Nos acompañan en la mesa Indira Mendoza, de la organización Catrachas, Juan José Hurtado, de la organización POP-NOG, Arnau Baluena, de IDUCA, Carla Avelar, de Concavis, Florencia Reyardo, de SEGIL, y Belisa Guerrero, de Amnistía Internacional. Reconocemos que los flujos migratorios desde los países del llamado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, a través de México y hacia los Estados Unidos, ha sido un fenómeno histórico. No obstante, en los últimos años, dado el incremento de la violencia endémica y las fallidas de respuestas de protección de los estados, se ha empujado a las personas a abandonar sus comunidades y países de origen en una lucha de supervivencia. Esto ha afectado desproporcionadamente a grupos históricamente vulnerados a violaciones a sus derechos humanos, como los niños, las niñas, los adolescentes, las personas LGTBI y las mujeres. Por otra parte, cuando dichas personas abandonan sus países de origen y lo que se enfrentan es a deportaciones o a retornos a países de origen en contravención del principio de no devolución y faltando a la responsabilidad compartida de protección, hemos visto y documentado que no existen indicios de estrategias integrales por parte de los estados de los países de origen para brindar respuestas efectivas de protección y garantizar la seguridad de sus ciudadanas y sus ciudadanos ante esta grave situación. Indira Mendoza, de Honduras. La violencia que genera desplazamiento está principalmente asociada con el actuar de las maras y pandillas, cada vez más fortalecidas, y el control que éstas ejercen sobre el territorio, sobre todo en zonas urbanas. Y en zonas rurales, esta violencia está relacionada con el crimen organizado y o conflictos por la tierra. Además, cabe destacar la complicidad de fuerzas de seguridad y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, señalados de corrupción y de estar involucrados en abusos y actividades delictivas. La desconfianza generalizada en las autoridades, aunada a la ausencia de investigación adecuada y efectiva para esclarecer los actos de violencia, significa que la impunidad es la norma para la mayoría de estos delitos violentos. La lucha por el territorio entre las maras y las pandillas, que operan principalmente en El Salvador y en Honduras, han creado unas líneas divisorias invisibles a lo largo de los países que la gente no puede cruzar, aunque su familia, su empleo o su escuela queden al otro lado de estas líneas, y en su mayoría, las personas son objeto de extorsión. Cabe señalar que el costo de la violencia por extorsión en El Salvador asciende aproximadamente al 3% del Producto Interno Bruto, siendo aproximadamente $390 millones, $200 millones en Honduras y $61 millones para Guatemala, el costo de la extorsión. La violencia afecta de forma desproporcionada a grupos en situación de marginalidad y vulnerabilidad, como son las niñas y mujeres, y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex. Los jóvenes y los niños también están particularmente afectados por esta violencia, siendo el grupo con mayor número de muertes violentas en Honduras y El Salvador.
Las personas LGTBI también están particularmente afectadas por la violencia. La red lésbica Catracias ha identificado que los crímenes basados en el odio, prejuicio, el desprecio y la discriminación no disminuyen en Honduras, sino que crecen en el tiempo. Desde el año 2013 a la fecha se registraron 145 muertes violentas de personas LGTBI. 82 de las víctimas eran gays, 42 mujeres trans y 21 lesbianas. Del total de las 145 muertes registradas, tan solo 25 casos han sido judicializados, obteniendo 8 sentencias condenatorias, dejando a 137 de estas muertes en total impunidad. En El Salvador, Concavis ha registrado que durante el último año y medio, al menos 163 personas LGTBI se han visto obligadas a huir hacia otro país para resguardar su vida e integridad. En este sentido, a quienes se han marginado de la sociedad y sin protección de las autoridades, su única esperanza de supervivencia es la huida. Esta grave crisis de desplazados forzados que se vive en Centroamérica es una de las más invisibles del mundo. Buenos días, Juan José Hurtado de Guatemala. Voy a hablar de la ausencia de protección. Según datos oficiales, en 2016, las deportaciones desde México hacia el Triángulo Norte aumentaron un 126% en comparación con el año 2010. Desde los Estados Unidos y México fueron deportados 214 mil ciudadanos provenientes de esta región en el año 2016. Por lo que es evidente que las personas siguen siendo retornadas a los países del Triángulo Norte a las mismas condiciones de violencia e inseguridad que las motivaron a huir. La evidencia disponible también apunta a que un número importante de aquellas personas deportadas podrían calificar para el estatus de refugiado en caso de tener acceso efectivo a sus derechos en los países de retención. Cabe señalar además que la cifra antes mencionada no contempla el número de personas que no son deportadas, sino que regresan a sus países después de haber aceptado el supuesto retorno voluntario, a pesar de que no siempre se garanticen sus derechos, como el de recibir información o de poder solicitar el asilo en condiciones adecuadas. Pese al elevado número de personas deportadas cada año, hasta la fecha los países centroamericanos han centrado sus esfuerzos en la creación de marcos jurídicos nacionales para hacer frente a la migración, orientados a mejorar de servicios consulares o asumir costes por calamidades en el extranjero, entre otros, y no hacer frente a la violencia e inseguridad e impunidad. Es cierto que los tres países han mejorado la atención inmediata a personas deportadas y retornadas en los centros de atención y se han puesto en marcha algunos proyectos para la reinserción laboral y económica de estas personas, así como programas de educación. Sin embargo, se desconoce la existencia de algún plan integral de protección para garantizar la vida e integridad de las personas retornadas y deportadas en riesgo. Y se ha documentado que en la gran mayoría de los lugares a los que llegan por vía aérea o terrestre, no existen procesos adecuados y sistemáticos llevados a cabo por los estados para detectar e identificar a aquellas personas que tienen necesidades especiales de protección y asistencia. En el caso de las personas LGBTI retornadas, la falta de recopilación en cuanto a su orientación sexual y o identidad, expresión de género, invisibiliza aún más la situación de desprotección en las que se encuentran. Cabe señalar que las pocas personas que reciben algún tipo de apoyo después de su llegada, en general son aquellas que tienen la suerte de ser remitidas, canalizadas a una ONG local u otra organización internacional que pueda facilitar apoyo psicológico, médico y humanitario, incluyendo ayuda para la reubicación en ciertas ocasiones. En el caso de la niñez, en virtud de las obligaciones especiales que recaen en los estados, se han diseñado algunos mecanismos de coordinación para la atención de niñas, niños y adolescentes deportados desde Estados Unidos, por ejemplo, en los que están involucrados organizaciones estatales como organizaciones de sociedad civil. En general, en los tres países, las personas que son retornadas por vía terrestre de México principalmente son las que se encuentran en mayor riesgo debido a varios factores como el poco tiempo transcurrido entre la huida de su país y el retorno a esta situación de riesgo.
Personas deportadas por vía terrestre han señalado que no se les ha preguntado a su llegada los motivos de su salida o sus necesidades de protección. Varias de ellas incluso han indicado que el mismo día que se volvieron a subir al autobús para escapar, ante el miedo a sufrir nuevos ataques en sus países. Se ha documentado que aquellas personas que no pueden optar por una salida inmediata buscan por cuenta propia alguna medida para resguardar su vida e integridad, incluyendo reubicarse en otro lugar del país, pero varias de ellas han relatado que no tuvieron otra alternativa que salir nuevamente al ser confrontadas con la misma situación de violencia, incluso después de sufrir ataques en sus países de origen. En la práctica, no existen estadísticas oficiales que documentan el número de personas migrantes deportadas que son posteriormente asesinadas, pero se sabe que no es algo insólito. Catrachas ha documentado que en Honduras se han registrado desde el año 2013 hasta la fecha 14 personas asesinadas inmediatamente a su retorno forzado. Buenos días, Belisa Guerrero de Amnistía Internacional. Para las organizaciones que solicitamos esta audiencia, es indispensable que las obligaciones contenidas en la Declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiadas adoptadas por Naciones Unidas en octubre de 2016, particularmente aquellas que hacen referencia al marco de respuesta integral de refugiados y que buscan que los países de origen posibilite el retorno en condiciones de seguridad y dignidad, sean desarrolladas y adoptadas por el sistema interamericano. Al respecto, consideramos imperativo que los mecanismos de protección de derechos humanos, particularmente el regional, desarrolle estándares de derechos humanos para la protección efectiva de las personas retornadas, en especial cuando las mismas se enfrentan a las mismas condiciones de violencia e inseguridad que les permitieron huir, ya sea que esta violencia e inseguridad sea por agentes estatales o actores no estatales, como es el caso particular de Honduras, Guatemala y El Salvador. Dichos estándares no solo son esenciales para la seguridad jurídica de quienes retornan a los países de origen, pero a su vez constituyen pisos mínimos para los estados, como los del Triángulo Norte, para poder adaptar, acoger, desarrollar legislación, políticas públicas y jurisprudencia respetuosa de los derechos humanos. Por último, con el ánimo de ilustrar esta grave situación de violencia e inseguridad que sufren las personas retornadas al Triángulo Norte, las organizaciones solicitantes de esta audiencia ofrecemos un testimonio de una mujer trans retornada a uno de los países del Triángulo Norte. Ella nos relatará las situaciones que la llevaron a huir de uno de estos países. Su posterior retorno a este país, marcado por situaciones de violencia e inseguridad, así como la falta de políticas públicas o otros mecanismos adecuados para la protección, teniendo en consideración su condición de persona retornada agravada por su identidad de género. Y con esto damos paso al testimonio. Gracias a la Comisión Internacional por permitirme dar mi testimonio. Buenos días, mi nombre es María Martínez, una mujer trans salvadoreña. Les quiero contar mi testimonio. Vengo de una familia de 7 personas, incluida papá y mamá. Soy un homosexual desde los 6 años. Decido vivir como transexual a los 14. A los 15 años, por falta de recursos económicos, empiezo a trabajar. A los 16 años, a escondidas de mi familia, empiezo a ser extorsionada por un pandillero para garantizar la seguridad de mi hermana. Por un año y medio pagué $25 semanales hasta el día en que le quitaron la vida a mi hermano. Por año y medio pagué $25 semanales por la seguridad de mi hermana hasta el día que le quitan la vida al pandillero. Donde deciden quitarle la vida al pandillero. Luego, año y medio después, deciden, llega un pandillero y decide abusar de mí. Al no decirle de que era una mujer trans, me hace y me dice, tú no eres inservible para esta vida y si quieres seguir viviendo, tienes que pagar $40 semanales. Pagué extorsión por año y medio hasta que mi situación económica y en seguridad decido emigrar y dejar El Salvador. Me fui de El Salvador en bus a Tecunumán. Llegando a Tapachula, fui en un taxi buscando un hotel
Por un taxista me llevó a una casa de prostitución donde fui violada, secuestrada y privada de libertad. Logro escapar 2 días después con ayuda de una persona del lugar y llego a la Fiscalía de Ayuda al Inmigrante en Tapachula, donde me albergan por 3 meses y me dan una visa humanitaria en México. Pero yo decido continuar mi viaje hacia Estados Unidos. Tuve que regresar a El Salvador porque mi mamá se enfermó gravemente. Al volver a El Salvador la situación era peor, porque el pandillero que sabía que había escapado de El Salvador me había vuelto a aumentar la extorsión a $60 semanales. El pandillero me decía, no me mataba porque yo robaba oxígeno, que era inservible, que no servía ni para la tierra. Y que los homosexuales todos deberían de estar muertos. Yo pagué los $60 semanales por 3 meses. Cansada de esta situación, decido denunciar a la Fiscalía en El Salvador con ayuda de una organización de derechos humanos. Pero el policía que me tomó la denuncia le contó todo al pandillero y me amenazaba y si quería vivir tenía que emigrar nuevamente. Me voy otra vez a México, llego a Tapachula, me vuelven a dar una visa humanitaria, pero me identifico con un amigo del pandillero que me estaba extorsionando en El Salvador, por lo que decido abandonar mi caso de asilo en México. Me vuelvo hacia Estados Unidos con ayuda de una abogada migratoria. Migración me agarra en Estados Unidos, me meten 8 días presa en un lugar conocido como Las Hieleras. Marginada, discriminada y sin bañarme 8 días. En ese lugar, luego 15 días después, me mandan a una cárcel conocida como Tai Mesa, y me hacen una entrevista conocida al miedo creíble. 15 días después me voy a corte, donde la jueza me deporta porque mi caso no aplica para asilo político y me dice que no tengo pruebas y me manda a El Salvador. Estoy nuevamente de regreso en El Salvador y el mismo pandillero me ha intentado matar a quemarropa con 5 balazos. Me salvé para guardar y sobreguardar y seguir viviendo, y he tenido que abandonar mi casa, mi familia, para vivir escondida. Gracias. Buenos días, Florencia Regiardo de Sejil. En virtud de lo expuesto a lo largo de esta audiencia, las organizaciones solicitantes de la misma, respetuosamente pedimos a la Comisión Interamericana que dé seguimiento cercano a esta crisis en virtud del programa 10 del Objetivo Estratégico 3 de su plan Estratégico 2017-2021 en los próximos meses y en el marco de futuras visitas que se realicen a los países del Triángulo Norte. Que solicite información a los estados en un plazo de 6 meses considerando la eventual agudización de esta situación. 2. Que inste a los estados a crear mecanismos integrales para identificar las necesidades de protección de las personas deportadas, para brindar atención y protección efectiva a aquellas que lo necesiten. Este mecanismo debe tomar en consideración las particularidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o exclusión. Entiéndase el deber de respetar el interés superior de la niñez, derechos de la mujer y tomar en consideración la condición de discapacidad, así como la orientación sexual, identidad y o expresión de género, incluso de niños, niñas y adolescentes, entre otros, con debida sensibilidad cultural y étnica. 3. Que inste a los estados a recopilar información y generar estadísticas relativas al retorno de las personas con necesidad de protección, que permita dar un abordaje integral a esta situación. En lo particular, monitorear los números de muertes de personas retornadas, así como solicitar a los estados que presenten información sobre las investigaciones de las posibles muertes ocurridas como consecuencia de su retorno en el plazo de 1 año. 4. Que realice visitas y elabore un informe específico sobre la problemática planteada en esta audiencia, en
la que se desarrollen estándares internacionales que permitan a los estados del Triángulo Norte de Centroamérica abordar la situación, tomando en especial consideración los estándares internacionales contenidos en la Declaración de Nueva York para refugiados e inmigrantes y las buenas prácticas desarrolladas por algunas organizaciones locales e internacionales que brindan atención a personas deportadas. 5. Que exhorte a los estados a brindar información sobre la atención psicológica y médica a las personas retornadas en sus diferentes fronteras. Y 6. Que inste a los estados del Triángulo Norte a retomar y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco de la Declaración de Acción de Costa Rica. Muchas gracias. Thank you very much for your... Muchas gracias por su información tan preocupante. Ahora llamo al comisionado Vargas, que es el relator para que afecta a tanto a nosotros, las mujeres y la discriminación, y a los afrodescendientes. Así es que particularmente al comisionado Vargas, si pudiera dar su intervención, comentarios o preguntas. Presidente, bienvenidas y bienvenidos. Este es un drama y es una situación endémica que se nos está presentando en los países, pero particularmente agravada, por supuesto, en el Triángulo Norte. Y claro que México es el lugar, tal vez, donde más incidencia tiene la situación del Triángulo Norte. Ustedes conocen bien el trabajo que hemos desarrollado en la relatoría. Necesitamos que el trabajo que ustedes desarrollan y por el cual ustedes merecen una felicitación perenne todo el tiempo de todas las organizaciones, de toda la sociedad, de todas las comunidades, de todos los pueblos, siga, que continúe y que esta audiencia crezca. Lo que necesitamos es que la gente se sensibilice. Testimonios como el que acabamos de escuchar, que es una pálida muestra, lamentablemente hay que decirlo, de lo que realmente ocurre, de la situación a que se exponen todas las personas que tienen que emigrar forzosamente de un país y de ahí en adelante ya casi que en este momento pueden olvidarse de sus derechos. Parece como si ya no fueran seres humanos y la gente no se percata realmente de lo que está ocurriendo cuando nosotros desde siempre tenemos como un deber de refugiar, de amparar a la persona que está migrando, que necesita irse de un lugar por cuestiones de amenazas o por amenazas también naturales. Nosotros ya hemos dejado de cumplir ese primer principio de la humanidad que deberíamos tener de asilar, de amparar al refugiado, de brindarle protección, de blindarlo respecto de toda esa cantidad de amenazas, y mucho menos los estados, de manera que yo entiendo perfectamente esa lucha que ustedes tienen permanentemente y tenemos que prepararnos de cara a los pactos del año entrante, el pacto de migrantes, el pacto de refugiados. Tenemos que trabajar muchísimo en torno a propuestas que realmente tengan impacto, que tengan incidencia respecto de todos los países. Yo, la verdad, estoy pensando en la posibilidad de impulsar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si esta se pronuncia, pero que realmente se pronuncie de tal manera que pueda llegar a todos los estados nuestros. Las buenas prácticas que algunos estados tienen, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, respecto de toda esa cantidad de refugiados que recibimos de Venezuela, tienen que proliferar, tienen que mostrarse. Todo lo que ustedes han logrado, todo lo que ustedes han reivindicado, todo lo que ustedes han hecho, tenemos que seguirlo auspiciando, seguirlo mostrando, seguirlo generalizando. Y yo no tengo más que
la felicitación sincera, el reconocimiento por el trabajo de ustedes, y ojalá y nos sigan aportando información, ojalá y nos sigan dando testimonios de estos y ojalá irradiemos muchísimo más. Yo, como les dije en un comienzo, lo que necesitamos es que estas audiencias pero crezcan realmente, que podamos llegar a todas las comunidades, a todos los grupos. ¿Para qué? Para que los concienticemos. Es difícil encontrar una comunidad más vulnerable que la de los migrantes. Muy difícil. Yo diría que ni siquiera las personas que están en detención en los centros carcelarios. Ellos al menos tienen la posibilidad de comunicarse con el guardián de turno, de tener la posibilidad de ser medianamente escuchados. El que migra, lamentablemente, no. Y sobre todo en particulares circunstancias de pobreza, depresión, y que tiene que emigrar sin reconocimiento, sin documentación para ingresar a otro país. Por supuesto que ahí en adelante le da miedo acudir a la justicia, porque inmediatamente los estados, violando el principio de no devolución, lo que hacen es justamente detenerlo y devolverlo sin, lamentablemente, sin indagar las razones por las cuales esa persona tuvo que huir despavorida de la nación de origen. Y esa violación a ese principio es justamente el que nos tiene aquí sentados, convocados. De manera que, repito, mi reconocimiento, y ojalá y sigamos proliferando en esta clase de denuncias, a ver si algún día concientizamos a la sociedad de la necesidad que tenemos de amparar y de refugiar a las personas que tienen que irse de un lugar y que lo hacen no por gusto, no porque quieran pasear, sino porque realmente están poniendo o corriendo, viendo cómo corre peligro su vida, la de su familia, y que podamos concientizar a toda la sociedad. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Muchas gracias, Comisionado Vargas. Ahora, Comisionado Van Luque, gracias por su... Gracias. Thank you very... Tú, de esta audiencia importante, por todas las informaciones aportadas, me gustaría de pedir más actualización, porque el tema es muchísimo importante, pero algunos de los casos reportados también podían ser casos de una audiencia en 2016 o en 15. Me recuerdo ahora del presidente Obama invitando o convocando a los tres presidentes de los tres países para una discusión de emergencia sobre el problema de las migraciones, la frontera. Esta comisión hizo una visita en loco con un informe. Pero el planeta empezó 2017 con un drama nuevo. El presidente de la mayor potencia política y militar del planeta anunciaba cambios radicales en la política de migración. Sabemos que algunos de los tres países, Honduras, que hemos visitado hace poco tiempo, nos escuchamos en distintas audiencias y diálogos, la importancia, por ejemplo, de los ingresos de hondureños que viven en Estados Unidos para la configuración del Producto Nacional de Guatemala, ¿no? Mi pregunta es si eso ha provocado, de hecho, algún agravamiento reciente o no, si las políticas son retóricas de Trump, o si hay medidas, si hay acciones que producen en estos pocos meses preocupaciones mayores o no. Todavía no se ha sentido cambios, la situación es casi la misma que era ya hace un año. Es una pregunta de actualización para involucrar también un Estado que, no siendo uno de los tres de la audiencia, es un Estado muy importante para la discusión del tema y todo el trabajo del relator temático, Luis Vargas. Gracias. Paulo Abreu, por favor, sus observaciones. Muchas gracias, señora presidenta.
Me quería preguntar si ustedes tienen conocimiento si los estados del Triángulo Norte están adoptando algunas medidas específicas de protección para migrantes, solicitantes de asilo, con carácter de medidas especiales de seguridad. Y si tiene informaciones sobre presiones de terceros países para recibir migrantes solicitantes de asilo, refugiados, retornados para países del Triángulo Norte. Gracias. Thank you. Just a few comments from me. Unos comentarios. Primero, quisiera agradecer a nuestro testimonio. Y quisiera resaltar el coraje que mostró y la al estar aquí presente y poder dar su testimonio. También a aquellos que estaban buscándolo en la sala no estaba presente aquí con nosotros, pero sí está presente en este país. Quisiera desearle lo mejor, que tener una seguridad en su vida y espero que encuentre los medios para poder tener una vida plena. Es muy importante este testimonio porque es uno de los ejemplos de la vulnerabilidad de las personas trans, no únicamente en el Triángulo Norte, pero en países a gran extensión o en gran medida en nuestro hemisferio. Esto es bastante valiosa, la información que nos proporcionó y poder haber escuchado de ella directamente es fascinante. Es tan vital este tema. Las inseguridades que se sufren en países, no únicamente en el Triángulo Norte, sino alrededor del mundo. Este es un problema mundial. Yo fui relatora de migrantes en algún momento del comisionado Botero antes del comisionado Vargas. Y en ese periodo breve estuve impactada de la seriedad del problema y me parece originalmente o de manera regional y los internacional también está viendo este ejemplo. Tenemos una relación de colaboración con las Naciones Unidas y necesitamos trabajar con ellos de manera muy cercana, ya que es un problema bastante serio y que sigue empeorando día con día. No es que, tengamos menos personas en este tipo de situaciones como refugiados o que tengan este tipo de dificultades, sino también los refugiados que han sido sacados de esos países aunque hayan sido aceptados. Entonces, han acordado y en realidad han tenido esta posición que compromete y pueden recibir a la gente de los diferentes estados que llegan a este país y que después se les cambia de posición. Y cuando estas personas regresan a sus países de origen, la situación es inclusive peor para ellos. Así es que es sorprendentemente preocupante y me pregunto si podemos resolverlo en realidad. Y no creo que nosotros lo podamos resolver como una agencia o institución regional, sino hay que trabajar con las Naciones Unidas y algunas otras agencias u organismos para poder tratar de resolver este problema. Es este cambio de mentalidad que se tiene que realizar en el resto del mundo y que se sientan inseguros en sus propios países y que se vean forzados a huir. Y que quizás no estamos abordando las razones de por qué se ven forzados a salirse de sus países. Y creo que eso va, sino más bien hay que lidiar con la causa, no con el problema, y tendremos que tratar de resolverlo de esa manera. Quizás deberíamos realizar un estudio con mayor profundidad y producir este estudio en el cual podamos a partir de estos resultados tener unos lineamientos, pero creo que sí necesitamos estudiarlo con mayor detenimiento. También les agradezco por todo esto y pueden dar sus respuestas en 10 minutos, por favor. Gracias.
Muchas gracias, ilustre comisión, por sus comentarios y también por las preguntas. En esta ocasión, como representante junto con Carla de El Salvador, me permito poder intentar contestar a la pregunta que hacía el comisionado Vanucchi en este sentido sobre cuáles son las medidas específicas que se están adoptando por parte de los estados, en este caso concreto el estado de El Salvador. Me imagino que es de conocimiento por parte de la comisión que hay un acuerdo de 2010 donde Estados Unidos paga dinero al gobierno de El Salvador por cada deportado. Esto es una publicación que salió recientemente en el Washington Post a finales de 2016, pero esto es un elemento fundamental. En cuanto a medidas recientes adoptadas, por ejemplo, por el Estado de El Salvador, tenemos el decreto 717 de 6 de julio de 2017, reciente, donde en aras a una política represiva, en aras a una política de seguridad pública, de ver al ciudadano civil como enemigo, se ha establecido por el gobierno de El Salvador que aquellas personas retornadas que pudieran tener alguna vinculación con alguna estructura criminal, sea Mara Pandilla o alguna otra estructura, serán sometidas a unos controles exhaustivos y, por tanto, justo en el momento que sean deportados y, por tanto, lleguen al aeropuerto o la frontera donde sea, tendrán que hacer una declaración jurada ante la Policía Nacional Civil. No solo esto, sino que la Policía Nacional Civil, de forma, si se me permite la expresión, arbitraria, porque no tenemos los criterios, podrá pedirles que cada 30 días se presenten a alguna delegación o incluso se podrá pedir que si se cambia de domicilio, pues se notifique a las autoridades. Y hay un conjunto de medidas en esta línea. Esto nos parece sumamente grave, porque vulnera cualquier principio, la libertad de circulación, porque además se está haciendo todo en meras suposiciones propiamente, pero no podemos entender cuál es la lógica de este decreto, porque además no existe en el Estado de El Salvador un criterio específico para poder determinar qué quiere decir que una persona forma parte o no de una estructura. De hecho, cuando se les pregunta a las autoridades no tienen una respuesta, ¿no? Y por tanto esto podría ser una política o una línea para seguir criminalizando a los jóvenes que son deportados en esta línea, ¿no? Esto es un elemento que creemos que es fundamental en esta línea. Hay otra línea en base dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que, si bien dicen que están pendientes de seguir lo que está pasando, ¿no?, en el marco de las políticas de Estados Unidos, no se han tomado ninguna medida concreta. Se dice sí que se ya está trabajando, ¿no?, pero no ha habido ninguna medida preventiva, ¿no?, o anticipando a lo que ya habían sido un poco las intenciones o las afirmaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. En aras también a la verdad, creemos que es importante mencionar que sí que es cierto que han habido algunos pasos positivos en El Salvador. Por ejemplo, se ha centralizado el retorno de estas personas a través del Centro de Detención Integral al Migrante, ¿no? Sin embargo, las personas que están siendo o que están trabajando o asignadas en este centro son mínimas por la necesidad que existe. Asimismo, si bien este servicio es el central, ¿no?, donde se reciben estas personas, no cuentan con el personal capacitado para poder atender o psicológica o médica, ¿no?, a las personas que han sufrido pues las vulneraciones durante el trayecto. Y además, o no están capacitados o no están habilitados, todavía no tenemos claro el paradigma, para poder orientar incluso desde un punto de vista legal a las personas que han sido deportadas. Y también observamos que existe una falta de coordinación entre las instituciones, véase la Dirección de Migraciones, el Servicio Consular y hasta cierto punto también la Fiscalía General de la República, ¿no? Esta sería la situación en general de El Salvador. A continuación voy a dar la palabra a Carla para que pueda hablar un poquito más específico sobre algunos puntos. Perdón, presidenta, perdón un instante. Es que hubo una respuesta en la que dijiste que al parecer se paga por parte de Estados Unidos por cada reportado y deportado en El Salvador. ¿Entendí eso? Esa es la razón, porque eso iría de la mano también de la pregunta que formuló Pablo Bravo recientemente y que también estamos esperando respuesta a eso, pero ¿fue así como dijiste?
Sí, en el marco del Plan para la Prosperidad y para que la ilustre comisión pueda tener un poco más de información, hay una noticia en el Washington Post que se publicó el 26 de febrero del 2016, donde el titular es «Estados Unidos paga a El Salvador por cada inmigrante que deporta». O sea, que es esto lo que… Sí, en estas líneas. Buenos días, Carla Velar, de El Salvador. Bueno, una preocupación más que identifica con Cavistrans a través de su programa de atención migratoria y desplazamiento asume el rol de Defensoría de Derechos Humanos para garantizar a las víctimas LGBTI, migrantes, desplazados y retornados, la protección de su vida, debido a que su situación de migración forzada se dio por persecución de maras, pandillas, cuerpos uniformados y grupos de exterminio por su orientación sexual, identidad y expresión de género. El impacto directo para las defensoras trans de derechos humanos por asumir la responsabilidad que le compete al Estado se refleja directamente en el incremento de los ataques sobre la vida e integridad humana en un país altamente violento y homolesbotransfóbico, y que se refleja en la alta tasa de crímenes por odio en total impunidad, y que lo sufren no solamente las personas trans defensoras de derechos humanos, sino que también las trans y personas LGBTI retornadas en situaciones de vulnerabilidad. También informamos que hemos documentado el retorno de personas LGBTI a nuestro país, quienes no han recibido ningún tipo de asistencia ni protección por parte del Estado, y aunque en el momento no registramos ningún asesinato, sí registramos incremento de amenazas, extorsión y persecución de pandillas y cuerpos uniformados a estas personas, lo que nos alerta de que muy pronto podríamos registrar algún asesinato de personas LGBTI retornadas. Ah, ok, perdón. Este es el aporte que quería dar y le concedo la palabra a Juan José. ¿Verdad? Y creo que alguien más va a responder la pregunta de él, ¿verdad? Bueno, yo quiero referirme en particular a niños, niñas y adolescentes que son deportados de regreso a sus países, que, como decíamos, regresan en las mismas o peores condiciones de las que salieron. Y si bien hay algunas medidas, como se habló, positivas para dar una mayor protección, no existen desde los estados los mecanismos para identificar los casos que requieren de una protección especial. Y lo que estamos enfrentando como organizaciones de sociedad civil que acompañamos a niñez migrante es que de parte de los estados no se facilita el acceso a los niños ni la información necesaria de manera oportuna. Esto lo estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Honduras, como Casa Alianza, CAN, que no tienen, anteriormente podían llegar a los centros de detención de los menores de edad o de recepción, llamemos, y ahora no tienen acceso a estos lugares. Y en el caso de Guatemala, hay que destacar además que la inestabilidad institucional está provocando dificultades para el trabajo con el Estado. Sí, solamente. Disculpe, antes de que termine, usted va a ser el último participante, porque yo le puedo dar a usted 5 minutos. Es algo que para nosotros es un tema sumamente importante. Thank you. Como podrá ver a lo largo de la exposición, si bien es cierto, no existen mecanismos integrales que permitan a las personas retornadas regresar en condiciones de seguridad. Están volviendo a las mismas situaciones de violencia e inseguridad, y lo que estamos observando es que la vida de estas personas sigue corriendo el peligro por el que huyeron, pero se ve acentuado porque muchos de los maras o pandillas en el territorio centroamericano están identificando a estas personas nuevamente. En relación a la pregunta del comisionado Vanucchi, vamos a hacerle llegar a la comisión por escrito las aportaciones pertinentes. Y por último, solo quisiéramos agregar que le solicitamos a la Comisión Interamericana que tome en su seno esta situación, que haga estándares internacionales, que visite los países del Triángulo Norte. Es importante tener documentado, nosotros tenemos documentados casos, pero es importante que este problema salga de las fronteras del Triángulo Norte. Gracias.
Thank you very, very much, one, for giving us a time, which we do need for to prepare for the next hearing. But we do say that, oh, you wish to say something, okay. De todas maneras, quisiera decir que, decirles, porque ustedes son al fin y al cabo como nuestros destinatarios inmediatos en esa lucha que ustedes tienen, que ustedes conocen bien que recientemente se lanzó el texto correspondiente a los estándares internacionales para toda clase de migrantes, ¿cierto? Estamos trabajando en la comisión a efecto de elaborar un texto que recoja una especie de principios interamericanos sobre derechos humanos de los migrantes, de los refugiados, de los apátridas, de personas, sobre todo, que han sido devueltas por parte de los países, y los principios y los derechos que realmente ellos tienen. De manera que esas personas que son retornadas o deportadas o expulsadas de los países, vamos a tratar de establecer cuáles son los principios de protección que podríamos establecer. Eso estamos trabajando con la idea de ver si la comisión lo aprueba en el año 2018. Como producto además de los pactos a los que había hecho referencia, y a ver si de pronto a diciembre del año 2018 podemos tener un nuevo texto, pero este que recoja ese catálogo de principios de protección para todas las personas. Comisionado Vargas, en relación a lo que usted dijo de ver el pacto del migrante, yo quisiera que tomara en cuenta niños, niñas, adolescentes, LGTBI, que está totalmente invisibilizado por todos nuestros estados. Pero de todas maneras, perdón, Presidenta, de todas maneras, el tema de los enfoques diferenciales lo tenemos claro. O sea, dentro del gran número de migrantes, dentro de ellos, claro, que tenemos, por supuesto, la idea de fijar estándares de protección con enfoques diferenciales, de manera que uno sean la protección para niños, niñas, adolescentes, que son una gran preocupación, porque tenemos claro más o menos cuáles son las cifras de niños, niñas, adolescentes que han sido reportadas, devueltas, víctimas de la violación de este principio, comunidad LGBTI, claro, que lo tenemos también claro, personas en estado de algún estado de discapacidad, que sean migrantes, personas de la tercera edad, etcétera. De manera que no crea que vamos a invisibilizar. Sí, por supuesto, pero no vamos a invisibilizarlas para nada. Disculpe. Yes. Solo una cosa más para agregar. la verdad que nos alegra mucho el texto que nos informan que la comisión está trabajando, y en ese sentido queríamos resaltar la importancia de una de las primeras peticiones que hicimos, fue que se le solicite información a los países del Triángulo Norte sobre sus políticas de retorno, porque creemos que eso también los va a ayudar a tener información de contexto sobre cuál es la situación en la que estas personas llegan a sus países y qué capacidad tienen los estados realmente de hacer que estas personas se reinserten en la sociedad y de garantizarles sus derechos humanos. Solo eso, gracias. Pienso que deberíamos continuar con el cierre, clausura de sesión. Un punto, otra área que debemos investigar, de la que tenemos que obtener información, es la capacitación. La capacitación que le da a las fuerzas policíacas que están tratando a estos refugiados migrantes demás en todas las fronteras, que eso es de importancia por nuestro mandato, porque debemos saber qué tipo de capacitación para estos derechos humanos y qué tantas veces se capacita y qué tipo de capacitación se les da a estas personas, si solamente es al inicio o se tiene que monitorear y ver repetidas veces cómo es que están en función en su trabajo, porque los informes que cada uno recibe
recibe de las agencias de aduaneras en las fronterizas en Estados Unidos. Ahí están los informes, porque se ve que no se les da ni el trato, ni se le da a las personas el tiempo para hacer su manifestarse o explicarse, o se les plantean los interrogatorios de tal manera que las personas ni siquiera pueden replicar o responder, o se les ha negado esa solicitud de entrada al país. Y tenemos que seriamente monitorear estos puntos para estudiar los mecanismos y que se tengan los mecanismos para que esto se haga y que estas personas tengan una capacitación para proteger esos derechos humanos, y porque estas personas están en necesidad de asistencia o ayuda, y que se haga un énfasis en esas capacitaciones sobre estos temas. Es un problema serio, tenemos que trabajar en esta materia, lo haremos. Esta audiencia se finaliza. Agradecemos a todos que han intervenido en la audiencia y a aquellos que están aquí dando apoyo o respaldo a estos organismos. Gracias a los caballeros que han también, bueno, rendido o desahogado la información aquí ante nosotros.